Necesitamos poder estudiar esta gran área, toda esta población, para que los resultados sean estadísticamente significativos, ¿no? Para que no estemos ante un caso anecdótico, algo fuera del ordinario que ocurrió solo en una localidad, y que verdaderamente estemos dando cuentas de lo que ocurre en la totalidad de la provincia, y con esto pues tener una muestra, un grupo de estudio, pues que nos da una mayor solidez estadística. Investigador Manuel Llano, pues sí, muy importante estas revelaciones que ha encontrado este trabajo de carácter académico, científico, y una vez que hay este tipo de conclusiones, pues contundentes, preguntarle sobre qué es lo que sigue para esta, sobre todo pensando en la propia población, que pues sigue ahí, que ahí ha crecido, que ahí realiza su vida, ¿qué sigue para las propias poblaciones con respecto de evitar este tipo de exposición que ya sabemos ahora, mediante este trabajo, pues sí, no es inocuo, sí genera afectaciones a la salud? Pues lo que sigue es, desde luego, tener más estudios por parte de la academia y por parte de las agencias de Estado encargadas de esto, llámese el INEC, el Instituto de Salud Pública, la ASEA, y por supuesto necesitamos más estudios en campo. Pero también paralelo a esto, tenemos que darnos cuenta, y este es el llamado en realidad desde nuestras conclusiones. Tenemos que darnos cuenta que hace falta modificar estas regulaciones, que las regulaciones actuales ambientales y de salud son insuficientes, ¿no? Son insuficientes y lo vemos en la práctica. Los resultados son de tal magnitud, ¿no? Las consecuencias de estos impactos son de tal magnitud que es posible encontrarlas en estudios como es este caso, ¿no? A partir de bases de datos oficiales, ¿no? De nacimientos, de salud, de los pozos petroleros. Y al cruzar los datos, pues bueno, eso, las consecuencias son tan alarmantes que hasta ahí aparecen, ¿no? Y esto pues nos lleva a eso, a este llamado a modificar, a repensar las regulaciones ambientales y de salud. Pero una cosa más, nos damos cuenta también cómo aún y cuando tengamos regulaciones fuertes, y en el caso que las tuviéramos, pues estas afectaciones son inherentes al modelo extractivo, ¿no? Esta es una consecuencia no tan visible o no tan visitada del metano, ¿no? En este caso no es el metano per se, no son las moléculas de metano, ¿no? Sino son las emisiones tóxicas asociadas y que son liberadas durante el momento de la extracción. Estamos hablando aquí de los compuestos orgánicos volátiles o los COVs, del dióxido de nitrógeno, del dióxido de azufre, ¿no? De estos elementos tóxicos que al momento de la extracción son liberados, ¿no? Y entonces tenemos el metano como un gas de efecto invernadero que tiene más de 80 veces el poder radiativo del dióxido de carbono. Pero a la vez tenemos el metano que se convierte, que es precursor del ozono que se queda en la troposfera y que este es el que tiene todo tipo de afectaciones respiratorias. Y luego, ahora lo que estamos viendo también, este tipo de malformaciones, de afectaciones a la salud, que en este caso solo estamos volteando a ver a los recién nacidos. Pero pues hay que recordar que es la totalidad de la población la que está expuesta, ¿no? Y niños, jóvenes, adultos, y está toda la población expuesta a la infraestructura petrolera, ¿no? Entonces, pues nos enfrentamos a un modelo energético, que es insostenible desde el punto de vista que se le quiera ver, ¿no? De ahí nuestro llamado desde la Alianza Mexicana contra el Fracking a la prohibición del fracking, que en México seguimos esperando. No, no hay una acción, no hay una acción de la autoridad para una prohibición efectiva. No tenemos un decreto de prohibición, no tenemos una ley que lo prohíba, una moratoria. Pues no, solo pues por ahora se dice que no se hace, pero no hay ninguna acción del Ejecutivo que nos permita avanzar en este sentido, ¿no? Entonces, pues nuestros llamados son en este sentido, a la prohibición del fracking, a la mejora de aspectos ambientales y de salud, y por supuesto, a liberar datos públicos que permitan a todos los investigadores, a todos los ciudadanos, poder tener mejor información de lo que ocurre en su territorio. De verdad, y déjame subrayarlo, nos parece inaudito que la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la ASEA, tenga reservadas inclusive las coordenadas de la infraestructura petrolera, argumentando para ello una supuesta seguridad nacional, cuando